Ok, ya de nuevo con ustedes. Vamos entonces a esperar breves instantes para ver si eh, se logra conectar nuestro invitado del día de hoy, el físico Omar Arias Curatolo, venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias y actual coordinador del Departamento de eh, Medicina. En el Hospital Nuevo de Curazao. Vamos a, vamos a esperar. Ah, bueno, y también a nuestro colega, el arquitecto Jorge Garrido. Vamos a, vamos a darle acceso. Aquí tenemos también a, a, al arquitecto Meralia Velasco. Buenas tardes, Meralia. Bienvenida. Ella es la secretaria general de plataforma gremial. Y bueno, vamos a, vamos a esperar un momentico eh, realmente porque este tema pues nosotros los arquitectos tenemos que conocerlo pues y siempre contar de la mano de expertos. Aquí tenemos ya, ok, vamos a darle acceso al arquitecto Jorge Garrido. Y también le damos la bienvenida a la, a la colega Valentina Moya, que tuvimos el placer de compartir con ella uno de nuestros foros sobre centros de salud verde. Muy interesante su proyecto en Caraballeda. Eh, vamos a ver. Ok, Jorge, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está esa conexión ahorita en esta parte? Te dejo entonces con, con Omar. Vamos a esperar. Eh, unos instantes porque bueno omar actualmente como les comenté está, está en el hospital nuevo de, de curazao y pues está continuamente atendiendo pues la, la parte de, de radiología imagen imagen genología y bueno todo lo que tiene que ver con con la parte de, de física médica en el nuevo hospital de, de curazao le estaba comentando a... Aquí está, aquí tenemos a, a Omar. Ok, ya estoy por aquí otra vez. Ok, Omar, buenísimo. Ok, eh, Necesito, bueno. Sí, que me habilites cuando puedas la... Vale, pues, vamos, a, vamos a darte entonces para compartir nuevamente la pantalla. Listo, okay, okay, perfecto, ya. Yeah. Ah, listo. listo. Okay. ok, entonces fíjense. Eh, entonces, bueno, como les decía, esa, digamos, esa, esa posibilidad de ver esas salas así vacías, limpias, en términos de cantidad de equipos y tal, yo la veo cada vez más distante de la realidad. Es decir... Eh, nosotros estamos habituados, por ejemplo, en salas híbridas, donde por ejemplo, donde se realizan procedimientos como cardiología intervencionista, donde se colocan STEM, eh, donde colocamos o hacemos radiología intervencionista, por ejemplo, en el caso de que tengamos, no sé, un aneurisma, si ¿sí? tenemos una obstrucción o, un, o una acumulación de sangre en una parte del cerebro y necesitamos colocar, colocar un coil, colocar una especie de alambrito para que la sangre pueda fluir sin, sin quedarse en una determinada región. Todo eso lo hacemos justamente con la utilización o el apoyo de un equipo de arco en seco ¿Sí? Un equipo que está emitiendo rayos X lo hace de manera en modo video o en modo disparo disparo. Y eso lo hacemos en una sala como esta. Obviamente, ¿sí? Entonces, este tipo de sala, en donde sí teníamos, teníamos cierta flexibilidad, fíjense cómo se va cada vez llenando mayor cantidad de brazos, ¿no? Y esto es una de las cosas que. En un primer momento a uno le preocupan en términos de la movilidad o del acceso, pero realmente eh, son cosas a las cuales ya estamos viendo de cada vez con mayor tendencia cómo se están colocando esta serie de dispositivos. ¿En qué se está trabajando hoy por hoy? Sí, a nivel digamos, en la tendencia mundial para este tipo de salas y sobre todo para salas en donde podamos trabajar con imagenología. No es trabajar en monitores de flat panel o en un solo monitor grande y la resolución, no, no, para nada. En lo que se está trabajando es justamente en el desarrollo de lo que conocemos como realidad aumentada. Sí. Para ello, fíjense ustedes y por qué va de la mano de la arquitectura, porque una sala como la que yo les acabo de presentar, en continuación, en donde bueno, no tengo finalmente ninguna pared tranquila, clara para yo poder visualizar la imagen, sí, o en algo como esto. En ninguna de las que yo les he pasado, sí, salvo esta que tiene ese azul claro. Pudiéramos poder observar con muchísima mayor claridad y con muchísimo mejor contraste imágenes de realidad aumentada. Por el contrario, entonces, el tema de la realidad aumentada, que ha sido una de las cosas, si, si ustedes ven, justamente eh, Google y Facebook están trabajando más de 200, más de 200, eh, fueron 280 millones de dólares en el último mes solamente para la inversión que se quiere hacer en términos de Facebook, ¿sí? Recuerden que. Eh, Facebook eh, se unió con Google para el desarrollo de eh, realidad aumentada con unas gafas en donde tú te puedes sumergir en el Facebook y entonces interactuar en salas con las demás personas y tal. Eh, en eso se está trabajando actualmente. Y esa misma tendencia de redes sociales o ese mismo, ese mismo aprendizaje que se está desarrollando en las redes es que se quiere implementar para las salas de conocimiento y visualización de nuestros padres. Si ese tema de tener ahora un monitor en la emergencia, un monitor en la terapia, un monitor aquí y allá, eh, o, o que la gente vaya en tablets, por ejemplo, en otras partes del mundo donde es más seguro, obviamente ya eso queda reducido y sencillamente lo tendremos en manera de inteligencia artificial y justamente con realidad aumentada. Con lo cual, esto supone que debamos tener áreas donde podamos visualizar las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto, si, si veíamos como tecnológicamente avanzado, el hecho de que pasamos de la placa a tener las imágenes en formato digital, y fue un gran choque que teníamos con muchos especialistas, ¿sí? muchos médicos, eh, traumatólogos, muchos médicos en la vieja escuela se veían, no, yo quiero todavía mi placa porque ahí yo veo mejor que en el CD o que en la imagen a través de la web, ya hoy lo entendimos y justamente eh, comprenden y ven como una realidad el poderse conectar a las imágenes en cualquier parte, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Piense ustedes que este voy a cerrar con, el, con algunos, algunos esquemas, digamos, de lo que se tiene ahorita en radioterapia, ¿sí? por ejemplo, y de medicina nuclear en términos de diseño. Pero lo que quiero que tengan previsto y lo vamos a, a, a contrastar contra, contra los planos, es justamente que, aparte de el conocimiento de inteligencia artificial, aparte de entender que las salas cada vez van a ser más híbridas, es decir, donde voy a contar con equipos. Cada vez más robustos en términos de contar con tomógrafos o con resonadores dentro de los quirófanos, que obviamente suponen una, una notoria el nivel de complejidad a la hora de realizar los cálculos de blindaje y todo lo demás, por supuesto que lo es, pero eh, también sin, significan, por supuesto, una mayor comodidad para ese paciente y sobre todo para la continuidad de los procedimientos. ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico a nivel cerebral, eh, suponía cerrar el paciente y luego de la intervención entonces realizarle una resonancia a los dos tres días y si luego todavía quedaba alguna residia vol volver a intervenir al paciente, cosa que evidentemente ya con este tipo de salas híbridas se hace en el momento y se hace la verificación, con lo cual mejora sustancialmente la calidad de tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en consideración estos aspectos, es decir, el tema de inteligencia artificial, el tema de conectividad, el tema de lo que sería eh, la utilización cada vez más de eh, realidad aumentada, ¿sí? quiere decir entonces que un próximo paso que era natural y que además se, trabajó, se se ha venido trabajando mucho a nivel de Asia era la eh, colocación de robots al servicio de los de los sistemas de salud cuando pensábamos en robots por supuesto una de las cosas que llegó hasta Occidente era bueno sí por supuesto tener la posibilidad de, eh, de, de la cita electrónica o que cuando Tú llegar a hacer un, un numerito como aparece en la fila del banco, es decir, cosas con las cuales evidentemente estamos habituados dentro de una automatización normal. Luego, por supuesto, estaba el segundo nivel de avance de esa robótica que era, bueno, poder colocar no solamente a eh, la enfermera o sustituir precisamente la comunicación de la enfermera o el personal administrativo con robots los cuales permitirían dirigir al dirigir al paciente hasta el lugar en donde va a realizarse eh, un determinado procedimiento, a donde va a hacerse una verificación con el médico, ¿sí? Y si bien es cierto, esto pudiese sonar muy distante de América Latina, realmente lo que sí sabemos es que los robots van a ir ocupando cada vez más espacios, ¿no? Cada vez más espacios en di diferentes eh, áreas, obviamente en áreas cada vez más sencillas, pero que van a permitir limitar, por ejemplo, la eh, posibilidad de contagio en términos de la pandemia, ¿sí? Ya también vemos robots, no me traje la imagen, de verdad, eh, pero por allí está, si ¿sí? después Garrido conversa, yo les pongo la imagen de eh, los robots. Oyendo, que están... Omar, te estoy oyendo y bueno, la verdad... Ay, ay medio lo perdimos, Sí. Garrido, si quieres, ahí vas a tener que apagarle el video para aprovechar tu ancho de banda al máximo con el audio. Porque siempre tus conocimientos eh, diluidos con... Alo. Ajá, ajá. Te oímos, te oímos. Oye, es bien, Omar, ¿me están oyendo? Ahora sí, ahora sí. Yo te diría que apagues el video. Apagues el video para aprovechar, para aprovechar tu ancho de banda. Si apagas el video... Puede ser que te oímos un poquito mejor. Bueno, vamos a ver, vamos a darle chance allí arriba de que de que se reincorpore y yo voy a aprovechar, ya aquí lo tengo, de, de, de seguir compartiendo. Hay, mucha, hay muchas versiones, ¿no? obviamente, de, ya de estos robots hay más de, hay más de 30 en el mercado, sí, en el mercado mundial, pero lo que sí es cierto es que eh, este es uno eh, avalado, digamos, o que eh, está buscando, ya tiene el primer aval de Naciones Unidas, falta el segundo, por lo que bueno tiene que atravesar todavía una serie de pruebas pero lo que quiero decirles es que bueno uno al principio pensó digamos o pensamos que eh, cuando hablamos de la robótica eh, dentro del ámbito hospitalario nos referimos a que vamos a estar inmersos llenos de todos y no necesariamente es decir los robots tal y como los vemos acá probablemente todavía requieran de mucha mayor tecnología de muchos mayores desarrollos pero lo que sí es cierto es la robótica al servicio de la salud, es decir, la utilización, por ejemplo, de imágenes 3D o que nosotros lo podamos ver en digital, lo que les lo que les comentaba de realidad aumentada, sí, de que podamos ver junto con el paciente justamente las imágenes ya directamente en el cuarto, con lo cual ese tema de tener el televisor, digamos, será un auxiliar. Realmente necesitaremos siempre disponer de una pantalla, de una pared lo más blanco posible, digamos, o lo más limpio posible, en la cual podamos transmitir o que podamos mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo con su diagnóstico o lo que pasó en medio del tratamiento, por ejemplo, o de la cirugía, de manera tal de que puedan tener conectividad al 100%. ¿sí? Por supuesto, ya los robots también nos están ganando la carrera en términos de actividades recurrentes, por ejemplo, en el caso de los laboratorios. La eh, mayoría de los laboratorios, digamos, de primer nivel a nivel mundial ya están, no, no digamos, sustituyendo al bioanalista para nada. Lo que estamos es ahora colocando al bioanalista al, o la robótica al servicio del bioanalista y que el bioanalista pueda procesar y analizar, comprendiendo las imágenes. ¿sí? Hoy por hoy sabemos muy bien que los equipos entregan una cantidad de valores y esos valores son contrastados versus una base de datos que se tiene allí y muchas veces, bueno, es el profesional de la salud el que debe interpretarlo. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Y una de las cosas que, que yo quiero destacar aquí en esta, en esta conferencia y sobre todo con todos ustedes como especialistas en el área es justamente el hecho, ¿sí? De que a, a veces a mí me dicen, bueno, Mar, pero a mí... Y así, pues, se nos está acabando el trabajo a todos y no. Justamente ocurre lo mismo que pasó en la, en la revolución industrial. Es decir, sí, es verdad que se perdieron millones de empleos en el mundo porque dejaste o sustituiste eh, obreros que martillaban un, un determinado clavo. ¿Sí? O que atornillaban un tornillo y ahora lo sustituyeron, pero eso, esa pérdida de puestos de trabajo se convirtieron ahora en especialistas en computación, en robótica, en software, en dinámica de fluido, es decir, tenías una cantidad de factores ahora que necesitabas analizar, es decir, con lo cual estamos es profesionalizando justamente áreas que eh, tal vez se van quedando atrás o que sencillamente tienen que irse actualizando. Entonces, con esto lo que quiero que entendamos es que sí, es decir, un robot puede estar monitoreando perfectamente, por ejemplo, la, eh, el, pulso, el, el pulso, la atención de un paciente puede estar brindando por ejemplo o inyectando el paciente a la hora requerida con el, el, la cantidad de materiales o la cantidad de fármacos que se le haya asignado por parte del médico referente, es decir, que te quitas el tema de que, bueno, la enfermera del turno de las dos de la mañana se le olvidó o se complicó o se quedó dormida o lo que sea, sino que, bueno, ya el robot automáticamente administra justamente lo que ha sido solicitado. En una conferencia, en, otra, de, en otro espacio muy distinto a este, estamos hablando de, eh, la, de las cámaras de comercio eh, europeas en Venezuela. Y justamente allí hablamos del tema del Internet de las Cosas. Y uno de los puntos que eh, surgió, digamos, cuando... Eh, hablamos en diferentes áreas, ¿no? Entonces estaba Empresas Polar, explicaba eh, el tema de la automatización de su planta en Texas, eh, de cómo la planta de yogur, por ejemplo, de, eh, que, que ellos tenían en Venezuela, eh, trabajaba nada más con menos de 200, de 200 trabajadores y producía eh, casi la mitad de lo que podía producir el, el tema, por ejemplo, de, eh, de la embotelladora. Es decir, cómo la automatización efectivamente generaba en diferentes tipos de procesos, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando llegamos al sector salud? La primera eh, gran pregunta ¿sí? que a mí me surge y que la compartí con la audiencia y ahora la comparto con ustedes es: bueno, mira, eso, todo esto está genial. Es decir, el tema de que yo pueda quitar el problema, digamos, de eh, que un médico se le olvide un determinado fármaco, que la enfermera se le pase o que la, no sé, que, que la de bioanálisis se le olvide ir a tomar una muestra de sangre, lo que sea, eh, definitivamente es un, un gran avance. Pero vamos a tener ahora otro gran problema, ¿no? Y tiene que ver justamente con la seguridad. Y no me refiero a la seguridad física, ¿no? De que vayan a entrar eh, un grupo de malandros a robar el hospital, no. Me refiero a la seguridad informática. Es decir, mientras más automatizado esté eh, un determinado hospital, también hay un riesgo importante, ¿no? De que esté hospitalizado. Eh, eh, no sé, el director de una determinada compañía, o el presidente, o el ministro, no sé quién, o lo que sea. O sea, y al final se convierte en un tema de que un hacker puede perfectamente matar a un paciente. Con lo sí. cual, justamente, eh, uno, uno de los puntos que ustedes pueden ver perfectamente en las bolsas de valores y, sobre todo, en la bolsa de valores americana, pero también en la europea. Eh, igual, y en la asiática también, tiene que ver justamente con el tema de ciberseguridad. ¿no? Eh, obviamente ahorita todo el mundo está con la tendencia del tema de las criptomonedas y tal y todo lo demás, pero realmente las empresas que han venido, la, como empresas, ¿sí? eh, que han venido tomando cada vez mayor participación en el mercado mundial, tiene que ver justamente con el tema de ciberseguridad y es porque entendemos que en una tendencia en donde cada vez más la automatización se va a llevar o, o va a estar a, a, asociada a procesos críticos, obviamente vamos a requerir de cada vez mayores instrumentos en términos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que eh, dicho todo esto, es decir, teniendo todo este panorama claro, eh, llegó el COVID, ¿sí? Y cuando llegó el COVID, el COVID se convirtió en una especie de polígrafo, ¿sí? En una especie de verificador de cómo estamos en nuestras instituciones de salud, cómo nos preparamos y en algunos casos ¿sí? cuando cuando hablamos de prepararnos no nos referimos a esto ¿sí? en el en el punto de la de la emergencia en el punto crítico en donde bueno necesitas tener ¿sí? mayor cantidad de camas o poderlos ubicar poder ubicar a cada uno de nuestros pacientes con de, determinado con una determinada patología en el caso particular del covid qué ocurre después no el día de ya una vez que ya superas esa esa barrera de emergencia es decir hasta qué punto nuestras instituciones de salud están preparadas para esta o para otras pandemias, ¿sí? Una pandemia como esta, sencilla, pero en donde tenemos paciente un paciente al lado de otro, evidentemente las posibilidades de complicación, de contaminación cruzada, de otra cantidad de patógenos, evidentemente es extremadamente alta, ¿sí? En un, en un caso de un hospital de guerra, un hospital o de una zona habilitada como si fuese un hospital de campaña, de tienda de campaña, evidentemente es válido. Pero la gran pregunta es, bueno, ya nosotros estamos preparados para una futura pandemia. Es decir, ya nosotros hemos desarrollado ahora espacios críticos para ello. Esa, esas salas de espera se van a volver a llenar. Es decir, esa gran sala de espera fuera de su servicio de imagenología o afuera de medicina nuclear o afuera de laboratorio va nuevamente a llenarse. O como arquitectos ten, ten, tendrán que pensar o de diseñar áreas y flujos de trabajo que vayan de la mano de automatización. Es decir, bueno, mira, ya la persona llegó, pidió su cita y la persona llega 10 minutos antes, 5 minutos antes. Antes se le llega un mensajito de texto, etcétera. Es decir, si eso funciona, significa que ese paciente no va a estar allí en la sala de espera. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿En qué región del hospital es un área segura? Y aquí voy conectando justamente con las otras ponencias que, que, que hemos tenido, digamos, el placer de disfrutar, ¿no? Es decir, ese tema de, bueno, ¿dónde están los espacios que, con los cuales podemos contar dentro del hospital y que sean espacios seguros? Es decir, ya los espacios cerrados cada vez cerrado, donde haya mayor conglomerado de, gente, de personas, será cada vez más reducido, con lo cual necesitamos entonces pensar de espacios al aire libre que pudiesen estar dentro del hospital, en azoteas, en, en terrazas, es decir, áreas en donde pueda convivir un determinado número de pacientes al aire libre, reduciendo la posibilidad de contagio de esta o de otras pandemias. ¿sí? Y les digo así porque, a ver, no, no se trata de que Bill Gates tenía una bola de cristal en el 2015, no. Se trata que cuando tú vas viendo la evolución de los distintos tipos de virus, sobre todo en particular de los coronavirus, y veías cuál era el comportamiento, el comportamiento era definitivamente llegar a un estado como el que vivimos hoy por hoy en, en el mundo. Pero, eh, y no quiero sonar con esto de esperanzador, eh, es que justamente esta pandemia es una de las menos mortíferas que hemos tenido durante la historia de la humanidad. Con lo cual, imagínense que una tasa de mortalidad que es ronda el 2-3% ha, ha puesto en jaque a muchos de los servicios hospitalarios. Imagínense si esa tasa llegara a superar el 10 o el 20% de mortalidad. ¿sí? Entonces, ante eso, el hospital no puede paralizarse y ha sido una de las cosas o uno de los aspectos críticos que también ha visto la Organización Mundial de la Salud, pero las, también la CDC norteamericana. Uno de los aspectos más críticos que hemos tenido durante todo este año y medio de pandemia es justamente la eh, conseguir a nuestros pacientes, por ejemplo, con cáncer en estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque el paciente, ante el riesgo de ir a contagiarse por COVID en el hospital, sencillamente prefiere mantenerse en casa y no realizarse los exámenes de rutina, mamografía o la tomografía que tenía pendiente, etcétera, o la visita al ginecólogo, la visita al mastólogo, etcétera. Con lo cual, lo que trae como consecuencia es que un año más tarde ya llega el paciente en estadios más avanzados. Y así como llega en el caso del cáncer, pasa lo mismo con patologías coronarias, con todo el tema neurológico. Entonces, ¿qué pasa? una de las cosas que ya nos está dando la alerta y que hoy por hoy ha, 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 ha marcado, sí, un, una campana, una sirena en todo lo que es el gremio médico, es justamente, hey, tenemos que buscar alternativas en las cuales los pacientes se sientan seguros de ir a la institución de salud. Entonces, justamente parte de esa seguridad es, bueno, ¿cómo estamos nosotros preparados ante la, la pandemia? Tenemos áreas que sean completamente o que, esté, o que podamos tener justamente... Eh, separadas de lo que pudiese ser el eh, seguimiento normal de nuestros pacientes. Tenemos áreas de imagenología, por ejemplo, dispuestas solamente para el área de pacientes que pudiesen estar contagiados con la PBM. ¿Cómo los estamos monitoreando? Es decir, fíjense ustedes, y por eso me quise traer esta imagen, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo monitorear a 30, 40 pacientes, ¿sí? En una terapia intermedia, justamente con tres monitores, ¿no? Evidentemente, esto supone... Este, un, un gran riesgo ¿no? y, y una posibilidad muy alta de que puedan pasarse por alto algunos, algunos de los elementos que vayan a ser críticos en el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en consideración esto, es decir, sabiendo, bueno, cuál es por un lado, cuál es la tendencia y hacia dónde va. La inversión mundial, la inversión en el, en el caso del sistema de salud y en, el, y en el caso, por supuesto, de la automatización de diversos procesos, entendiendo lo complejo que es el tema del COVID-19 y que todavía puede permanecer con nosotros unos años más, ¿sí? Entendiendo estas dos realidades, bueno, tenemos que llegar entonces al punto en donde analicemos, bueno, qué ocurre y qué va a pasar con nuestros hogares. Es decir, una, otro de los aspectos que también destacó eh, Naciones Unidas en su informe de marzo del 2021 fue justamente la menor cantidad de en, en el caso de los servicios de salud privado, ¿sí? La menor cantidad de ingresos eh, reportados en los últimos 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que definitivamente la gente para irse a hacer diagnósticos, para irse a atender, etcétera, tampoco es que fue de manera recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en consideración todos estos aspectos, obviamente, el arquitecto del hoy que está trabajando para mañana tiene que tener presente, muy, muy presente, que hay regiones que son críticas y regiones que tienen que permanecer. Una de las cosas que yo recuerdo de mis primeros años en, en la parte de imaginología es que. Eh, me decía un, un médico, un presidente de una clínica, y me decía, mira, la, las terapias intensivas, obviamente nosotros tenemos pocas camas, y eso ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Una de las cosas que vimos con la pandemia es cómo teníamos que pasar de cinco camas a 20 camas, ¿sí? Y aquellos que tenían 20 camas, pasar a 100 camas. Es decir, que tú tenías una proporción de 5 o 6 veces mayor cantidad de camas de lo que tú normalmente tenías en una terapia intensiva, eso a todos los niveles, ¿sí? cualquiera de los tamaños que sea de hospital. ¿Qué pasa? Las terapias intensivas normalmente generan pérdidas ¿sí? en las instituciones de salud, no importa si sean públicas o privadas. ¿sí? Al final, la administración, cuando vemos los números en crudo, ¿sí? en términos numéricos, y no quiero con esto simplificar, el, el, obviamente para nada, el, todo lo que tiene que ver con la persona como lo, la base fundamental de nuestro trabajo, de todos los que trabajamos en, de una u otra manera cercanos al sector salud. Lo que sí quiero destacar es que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, los... Eh, las terapias intensivas generan pérdidas y generan pérdidas porque, bueno, muchos pacientes que llegan a terapia intensiva son pacientes complicados, fallecen y luego el tema de la cobranza, bueno, se vuelve un tema bien complicado. Además, que evidentemente al requerir una terapia intensiva requiere de una cantidad de personal de apoyo, de, de medicinas, de todo, todo el conglomerado, digamos, de equipamiento para mantener la vida de ese paciente, ¿sí? Con lo cual. Si estamos hablando de que una epidemia como esta tenemos entonces cuidados, zonas de cuidados intensivos cada vez más grandes ¿sí? o más amplias porque ha sido así requerido, ya que hemos diagnosticado tardíamente o no hemos brindado la atención adecuada de manera más temprana, esto está conllevando a que obviamente colapsen todos, ¿no? los sistemas de salud público y los sistemas de salud privado. Entonces con esto lo que quería, lo que quería concluir con, justamente con esta imagen era como nosotros sabiendo toda esta historia, bueno, hey, esto significa que yo necesito disponer de equipos de radiología y de tomografía dedicados solamente al tema de COVID o para pandemia, sí, entendiendo que pudiera haber esta o una mutación de esta o algo más complicado de lo que vivimos, pero que también nosotros tenemos que garantizar justamente que la emergencia siga funcionando y que la emergencia de aquel que choca en un vehículo, en un politraumatizado que llega producto de un accidente de vehículo, de tránsito, aquel que viene con un infarto, aquel paciente con cáncer que necesita brindar su tratamiento de radioterapia y aquel que viene por COVID puedan ser atendidos de manera simultánea y de manera... Eh, por igual, ¿no? En términos de calidad, pero de manera separada, de manera tal de garantizar la menor cantidad de contagio. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Con esto, fíjense ustedes un momentico aquí, ¿sí? Eh, una de las cosas que, que a mí siempre me llamó la atención y que quería aprovechar con, con Garrido, que ya lo veo por allí ajá, conectado, ¿sí? Era el tema, de, por ejemplo, del de, caso de los bunkers, ¿no? O sea, el caso de. Eh, digamos dentro de todos los servicios de imagenología, medicina nuclear, etcétera, probablemente el más complejo en términos de infraestructura sea el tema de radioterapia. En el caso de radioterapia estamos trabajando con energías que son mil hasta diez mil veces más enérgicos que el tubo de rayos X que utilizamos en el tomógrafo, por ejemplo. Con lo cual, obviamente, requerimos de utilizar estructuras como esta que ustedes ven acá, de hormigón, toda la estructura, digamos, de concreto reforzado, etcétera, que garantizan la menor cantidad de radiación posible, justamente en las afueras de ese búnker. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, esos, eh, los equipos han sido reformados y han sido también equipamiento nuevo de última tecnología, lo que sí es cierto es que en términos de diseño, que me va a permitir aquí compartir, uno de los diseños del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿sí? Me lo he traído acá justamente para que podamos verlo. Es una imagen como esta que ustedes ven acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes, ¿sí? En un servicio como el que le estamos hablando, en donde, bueno, cada vez vamos con mayor cantidad de tecnología, eh, la planificación de los tratamientos ya ocurre, obviamente, toda a manera de, de computación o a manera de, con el uso, digamos, de software de con inteligencia artificial, etcétera. Fíjense ustedes cómo se, se diseña, sí, o, o, digamos uno de los diseños que entrega el Organismo Internacional de Energía Atómica es un diseño extremadamente simple. Y cuando me refiero a extremadamente simple, sí, es que más bien tiene muy poco, tiene muy poco que ver con el flujo de trabajo donde el arquitecto tiene que, eh, yo no digo imponerse, no, pero sí marcar marcar una tendencia, ¿no? Y esa tendencia tiene que ir muy de la mano de cómo se ve el hospital. ¿Sí? Omar, ¿me oyes? ¿Te sí, sí. Omar? Claro, todo tuyo. Sí. Me oyes, bueno, disculpa que no, he, no te he podido seguir todo el tiempo y con la audiencia, pero a mí me fascina escucharte porque sé toda tu preparación y todo tu este, esfuerzo por siempre hacernos difundir este estímulo a los arquitectos. Pero fíjate, este ejemplo es importante porque nosotros lo hemos conversado, aquí es cuando tú siempre me has dicho, aquí el arquitecto no puede ser simplemente un distribuidor de cajitas para ah. estar contentos con que funcionen las cosas, pero ¿y dónde está nuestro cliente que es el paciente? Por encima del inversor que ha invertido muchísimos millones de dólares en estos equipos, donde el arquitecto, por supuesto, tiene una responsabilidad de velar por sus intereses. Pero ¿dónde queda el paciente? ¿Dónde está el esfuerzo de un arquitecto en hacer que un espacio de estos completamente eh, cerrado, donde pareciera que a satisfacción del constructor no hay pérdida de metros cuadrados, no hay, digamos que, problemas en poderlo, en, en poder decir que hay errores, pero ¿y dónde queda el paciente, verdad? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfecto, sí. Donde queda el paciente a satisfacción de, de lo que es el esfuerzo de todo diseñador? Pues entonces ahí es cuando es la esencia de, de esta reunión que hemos tenido contigo, que la verdad que te felicito, te he oído poco. Eh, yo la verdad agradezco a Roberto este esfuerzo y a ti la verdad yo te admiro porque sé que detrás tuyo, ahí donde estás trabajando, tienes unos cuantos pacientes haciendo cola que te están pidiendo atención y que tal vez no le quedan muchos días de vida por el tema que tú manejas. Pero yo la verdad que todo este esfuerzo en que en lo que tú me exiges y nos exige a nosotros los arquitectos en que no podemos dejarnos ofuscar por tanta tecnología, por tanta satisfacción en términos de lograr productos eficientes y, y perfectos. Hay una, un ingrediente de sensibilidad que tú siempre nos, nos haces llegar a, a todos los arquitectos que te rodean, de, de, de esforzarnos en, en dar un aporte en que no la arquitectura médico-sanitaria no necesariamente es simplemente este, ponerla a funcionar, sino ponerla a vivir para el ser humano. Mira, to totalmente, Jorge, fíjate que, y yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si no, no les ha pasado. Mira, yo me recuerdo que, que llegaba, llegaba un médico y decía, mira, yo, yo quiero, en el, yo quiero, en la sala de radiología, quiero, por favor, eh, las luces laterales. No quiero luces en el medio porque yo ahí voy a hacer el procedimiento y entonces voy a tapar y tal. Yo solamente necesito luces laterales. Después llegaba otro, ¿sí? Llegaba el jefe de servicio y decía, no, no, yo quiero, eh, ojo de güey, ¿no? Yo quiero esta, los dimmer, yo quiero puro dimmer. Después te llegaba otro y decía, no, no, yo quiero las, las, las lámparas en el medio, porque esas laterales no, yo, no me dejan ver, porque mire, yo hago este tal procedimiento, y, mire, ya por ahí veo a alguien riéndose por ahí. O sea, ojo, eh, la realidad, la realidad es esa, es decir, cuando tú ves, y eh, por ejemplo nosotros trabajamos con qué sé yo con Siemens eh, 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 con base en Alemania o con la gente de Philips con base en Holanda o con General Electric en Estados Unidos o sea al final cuando te llega a ti ese site planning de cualquiera de las compañías cualquiera de las casas comerciales sí te está llegando es una referencia sí es el tamaño mínimo que han considerado ellos y esto es importante por favor porque también en otra conferencia que tuve no, porque en otro grupo de arquitectos, por cierto, gracias a Vines, eh, me preguntaban, Omar, dime por favor, pero para tomar nota, dime por favor cuántos milímetros de plomo yo voy a poner en Rayo X. No, no existe. Es decir, esa fórmula mágica en donde yo a todo le pongo dos milímetros de plomo, he escuchado que con dos milímetros va bien. No, no. Eso es una irresponsabilidad. ¿sí? ¿Qué pasa? Las casas comerciales te entregan a ti un site planning en donde te dice, mira, las especificaciones mínimas. En donde yo, blindando todas las áreas, yo garantizo que la seguridad de los trabajadores sea la adecuada tal tal, es esta, es esta especificación. Y esto dice, mira, eso tiene que tener cuatro metros por dos metros. Listo. Y le mete y 2 milímetros de plomo. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si yo no dispongo de cuatro metros por dos metros? ¿Qué pasa si yo tengo 6 por 5? Bueno, es probable y esto, por eso es que es importante, tal cual como pues eso es como que si a mí me dijera, bueno, ¿cuál es la fórmula para yo saber, no sé, la densidad, eh, eh, no, no sé, x? Algo que sea muy particular de ustedes. Sí, hay cosas que necesitamos analizar a detalle. Lo mismo pasa con el tema del blindaje. Entonces, yo puedo reducir costos de blindaje, por ejemplo, si yo aumento de la, por supuesto que la Distancia desde la fuente hasta la herrera evidentemente significará por ejemplo, una disminución del espesor de blindaje, pero también qué áreas están aledañas, no, no es lo mismo que yo esta pared tenga terapia intensiva, que tenga la emergencia, a que yo tenga un pasillo de eh, de la gente, es decir, la carga de uso de ese pasillo va a ser mucho menor que la carga de uso que va a tener si tengo una emergencia. Entonces todo esto aplica justamente al nivel de diseño y eso es lo que no necesariamente te da el site planning de cualquiera de las casas comerciales. A ti te pueden vender un equipo de y ha pasado un equipo de un millón y medio de dólares pero que no consideran, bueno, mira, ya va, espérate, ¿qué vamos a poner aquí atrás para de esa manera aprovechar el mismo blindaje y que no tengamos que colocar nada adicional? Mira, ¿qué ocurre si nosotros queremos colocar o sea, un espacio de ley de libros si yo quiero, eh, eh, cuál es el flujo de trabajo el más adecuado? Eso no te lo da el Site Entonces, sí, más allá de diseñar, diseñar tal cual como lo mencionaba, es decir, lo, una de las cosas que yo busco de luchar, digamos, es justamente que el arquitecto no se convierta en el eh, 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 a ver en una especie como de ensamblador, ensamblador del arquitecto de say planning eso no tiene nada que ver hay especificaciones técnicas sí yo tampoco digo que ah bueno no es que lo vamos a hacer como le dé la gana al arquitecto del hospital no lo que quiero decir es que hay unas especificaciones mínimas requeridas porque, bueno, hay una cantidad de acometida eléctrica o de conectividad a Internet o de, de conexiones que hay con equipos que están dentro y fuera de la sala. Eso hay que mantenerlo, evidentemente, pero lo que tenemos que analizar, y es una de las cosas que yo siempre invito a todos, es a que vayamos al centro, ¿sí? Que si yo voy a, a colocar un ambiente en donde vamos a realizar, por ejemplo, radiocirugía. Evidentemente yo tengo que ir a visitar un centro en donde se realicen radiocirugías para yo ver en hey, un momento cosa que ha pasado, ¿sí? Les digo desde la experiencia. Ah, bueno, sí, hacemos radiocirugía pero el paciente, una vez que le colocamos el marco estereotáxico, que esos son unos tornillos que se colocan de manera externa hasta el cráneo, ¿sí? Imagínense ustedes, le ponen cuatro tornillos aquí con una caja, y entonces ese paciente queda acostado o sentado en una camilla en medio del pasillo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a, qué, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Que une un estudio, primero, tan costoso, segundo, de tan tan delicado, vaya a tener un paciente acostado al lado del pasillo principal del acceso a la sala. Eso no tiene ningún sentido. Disculpa, Omar. ¿Cómo está sí. de tiempo? Yo estoy listo, ya, yo estoy aquí, nos queda según esto un minuto 34. Por, pero... por eso te digo, ¿tú crees que puedas eh, con una tercera parte? Porque quiero hacerte una pregunta y creo que nuestra audiencia está interesada en el tema. Listo, bueno, cortamos y volvemos a conectarnos ya de una vez. Dale, pues, okay. <laughs> gracias. Están invitados y si quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, eh, el físico, pues, Magister en Ciencias, e igualmente a nuestro colega Jorge Garrido, especialista en el tema médico asistencial y los dos son miembros de ABAINS, pues pueden hacerlo en la tercera parte de este foro. Okay? Pero de todas maneras te dejo la pregunta, viendo todas esas imágenes que nos pasaste de robótica, cibernética, realidad virtual, ¿cómo estamos en Venezuela? ¿Es, es accesible esta tecnología aquí? La dejamos para uh -huh. la próxima parte. Uh -huh. Ok, importante. Sí.